¿Qué relación tiene usted con los Casillas? Tenemos que estar unidos todos. Mantener vivo el nombre de Aurelio. Que respeten al Señor de los Cielos. Ruth y la quieren encerrar a Javier. Están a punto de llevárselos. Ya lo sé. Jaime está ahí porque yo se lo pedí. Así que aguanta callada. Voy a comunicar con la gente de su campaña, con la gente de su partido, para que me permitan continuar con su legado. ¿De qué estás hablando? No, mano, esto es una locura. Es necesario, hija. Y es lo que quiero hacer. Tú. O sea, tú quieres ser gobernadora de Coahuila. Eso es lo que tú quieres hacer. Sí, yo. ¿Qué? ¿No me crees capaz? No. Ma, claro que te creo capaz. Pero no le veo la necesidad, ni menos en este momento. Yo sí. Y yo tengo esa necesidad aquí bien dentro, hija. ¿Y las necesidades de tus hijas qué? Yo no sé cuáles sean tus necesidades, hija. No tengo ni idea. Pero esto lo voy a hacer por tu papá. También por ustedes. Ya te lo dije. Mamá, ¿tú quieres que te maten? Claro que no. Pero no tengo miedo, hija. Justamente el valor me viene de haber visto a tu papá asesinado. Y si no me vas a apoyar, entonces no te interpongas. Te lo pido. Porque nada me va a detener, hija. Nada. Mamá. Ya se fueron los periodistas. Escucharon todas las mamás que dijo Terán, ¿no? Sí, escuchamos. Tranquilos, que sabemos que nada de lo que dijo es verdad. Pero esta mujer, Uskategui, estaba muy insistente con entrevistar a mi hermana Diana y también dijo que quería sacar un reportaje de mi papá, así que no sé si sospecha algo. Mamá. ¿Qué pasa? No, pues ahora mi mamá tiene metido entre ceja y ceja que quiere postularse para la gobernatura. ¿Mi mamá? Sí. No más. Me lo acaba de decir. Pero pues yo creo que no se va a poder, ¿no? Mañana son las elecciones, ¿cierto? Sí se va a poder. Van a posponer las elecciones por la muerte de tu padre. No puedo creer que estemos hablando de esto y que mi papá no esté aquí con nosotros. Jaime. ¿Qué pasó, mi guapa? Tengo malas noticias. No pude hacer nada. Con una fregada. Hasta el mismo Omar habló con el comandante de la Marina a cargo y quién sabe qué tanto lo haber dicho y se quedaron hablando. Me cansé, güey. Escúchame bien, Jaime. Si no puedo ser por las buenas, va a tener que ser por las malas. Necesito que te las ingenies, que les hagas llegar unas armas. ¿Qué? No. A ver, Ruth, te volviste loca. ¿Qué te pasa? No sé cómo le vayas a hacer. Pagas lo que tengas que pagar. Yo luego te lo devuelvo con creces. Ay, Ruth, en serio, no sé qué tienen tú y Omar, que se creen con el derecho de darme órdenes cada vez que se les hincha un... Les pasa. No es fácil ser yo, güey. No, Jaime, yo no te estoy dando ninguna orden. Te estoy dando un consejo. A ti te conviene tener amigos ahí adentro. No vas a ser gobernador. ¿Cuánto puede querer un policía por su arma de reglamento? ¿1000? $20,000. Eso es más de lo que va a hacer en toda su vida. Ofréceles lo que sea. Está bien, pero me vas a tener que pagar en especie. ¿Me importa? Jaime, ocúpate por ser mi socio. Luego arreglamos tú y yo. ¿Qué puedes de bonita? ¿Qué plano? Me tengo que ir. El imbécil de Mar va a usar la detención del Rojo y el Javi para hacer todo un circo. No, pues yo voy contigo, ¿verdad? No, tú quédate aquí. Tienes que ver por mi papá, los colombianos, la seguridad. Y más ahora si nos vamos a tener que ir, ¿no? Yo me encargo de eso. Quédate aquí, Ismael, lo necesitamos. Y más ahora que no sabemos cómo va a reaccionar el cabo con la muerte de Garañón. Todo bueno, pues. Venga o no venga Terán mañana con su circo mediático, yo no pienso ir de aquí. Creo que lo más conveniente es que consigamos un hotel hasta mañana que se dé el traslado. Yo sí que estoy con las manos atadas, ¿eh? Después de las declaraciones que dio Terán. Y si es verdad que piensa solicitar una investigación en mi contra, pues hasta preso puedo terminar como colaborador de Casillas. Terrible esa acusación en boca del presidente de la República. Sí que Terán está loco, ¿eh? Esperamos demasiado para dar el golpe perfecto. Teníamos que haberlo sacado de la presidencia por insania. Sí, pero ahí sigue. Y Requena tiene razón. Yo que tú estaría recabando cualquier información que eche por tierra todo lo que dijo. Sabes que cuentas con nosotros. Pues Casillas tendría que desmentirlo. Y si no lo haces porque está malo, está muerto. ¿Tú qué piensas, Saldaña? Con Casillas nunca se sabe. No es eso lo que ibas a decir, Saldaña. ¿Alguna razón para meternos con los Ahumada? No tengo ni idea. Entre más investigaba de Casillas como infiltrada, menos sabía quién era. Yo creo que lo mejor es que todos vayamos por un trago. ¿Mm? Sabias palabras, Requena. Ya coordiné con un equipo de los nuestros que se queda a vigilar la zona. En cuanto a ti, Bernardo, mañana, cuando venga Terán, lo más conveniente es que no estés aquí. ¿Pudiste averiguar algo con Mayra? Ni ella ni Carla responden. Eso de tener a Uskategui con él es solo para darse credibilidad. Y ella, como buena periodista pescando en río revuelto, es lo más seguro que va a ser así. Y más cuando mañana son las elecciones. Que no les quepa la menor duda. Señor. Gracias. Carla. Gracias, Mayra. Salud, señor presidente. Salud. ¿A poco no le llegué al corazón con mi intervención en el rancho de los Ahumada? Todo lo contrario. Lo que sí es que me gustaría felicitarlo por su increíble capacidad para tergiversar las cosas en el último minuto. Su idea de culpar a Castillo de todos sus errores con Casillas en el pasado fue vomitivo. Fue verdaderamente monstruoso, pero efectivo. No sé, siento como si se estuviera desnudando frente a mí y pudiera ver quién es realmente, y estoy impresionada. Qué bueno que reconozca mi increíble capacidad. Y lo de desnudarme, pues si quiere, un día convertimos la metáfora en realidad. Un día que me agarre de buenas, que usted esté de suerte. Siempre, o bueno, casi siempre me he caracterizado por elegir muy bien con quién meterme en la cama. Y usted no es mi tipo. Yo dudo mucho que usted tenga quien la deschongue, que no sea el aire. ¿Sabe qué? Váyase ahí a hacerle la platiquita a Mayra, ¿sí? Un ratito, que necesito atender esta llamada. Voy a buscar algo de comer. Ay, mire, qué bueno, provechito. ¿No sería más fácil que me textees y yo ya te regreso la llamada? Que no ves que tengo el ojo del enemigo encima. Mire, señor presidente, yo estoy en un negocio donde las cosas se tienen que arreglar de una. Los problemas se tienen que solucionar de una, sin tanto protocolo, sin tanto perendengue. Mire, para hacerle el cuento corto, necesito que me diga por dónde van a fallar los radares para poder entrar a México, porque voy de regreso de mi tierra. Ay, ahora resulta que ya me agarraste de tu controlador aéreo, no mames. Señor presidente, colabóreme con esto. No me busque el lado amargo. Dame unos minutos para investigar. Igual ya está sondeo con el piloto en donde instalaron esas madres. ¿Pero qué? ¿Piensas pasar de contrabando una mercancía al gabacho? Digo, acuérdate que eso lleva su comisión. No en balde te dejé operando los túneles del Chema. Oh, y yo le agradezco, y eso está funcionando muy bien, y usted sabe que tiene mi palabra. Más bien le comento a usted que va a haber cambio de gobierno, y usted debe dejar gente clave en puestos claves para que usted siga recibiendo su comisión. ¿Sí me entiende? ¿Do you know? Eso suena tentador, pero ya me estoy encargando de algo de eso, no te preocupes. Perfecto. Por eso es que usted sigue siendo mi presidente favorito. Entonces, le recuerdo, cualquier cargamento, cualquier alijo que le traiga desde allá de la tierra, usted va a tener su tajada. Pero eso sí, le recomiendo los radares, señor presidente. Hágale a ver, apúrenle. Está bueno. En cuanto me pasen las coordenadas, yo te lo hago saber. Nos vemos. ¿Qué? Pues que más que odiarlo parece que lo idolatrara como un dios. Un dios. Era mi papá. Era lo máximo para mí. Pero usted sí no hizo todo eso para recordarlo así. ¿Y esto? Por supuesto que no. Mi madre no me dejaba tener absolutamente nada de él. Ni hablar de él, ni siquiera pensar en él. Este álbum lo encontré cuando fuimos al gimnasio y me lo traje junto con las otras cosas. Y cuando lo veo no sé si reír o llorar o... Ya no sé qué sentir. Oiga, pero si la hizo sufrir tanto en vida, ¿por qué no mejor se hace la idea de que está muerto y ya? Porque la idea de que esté muerto me está matando. Estaré loca. Pues... Así me tiene el campeón. El famoso rayo. Me figuro que te llorarán al saberte muerto, ¿no? En paz descanse el famoso rayo. Ah, ¿qué? ¿Todo igual? Aquí estamos al pendiente. Muy bien. Tengo que hablar contigo, Alba. ¿Qué? Es algo como para que nos dejen a solas. ¿Porque yo? No hace falta. Es algo que va a saberse muy pronto y por todas partes. Ay, Dios. Pues, ¿de qué se trata? Es una decisión tomada, Alba. Acabo de hablar con mi hija. Pienso lanzarme como candidata a la gobernatura. ¡Aca! Mañana mismo lo anuncio. Como comprenderás, Alba, al momento de anunciar mis intenciones, pues mi casa no puede estar dándole posada a todo un cártel. Van a tener que irse de aquí mañana mismo. No, sabes que mi mamá de verdad se volvió completamente loca. ¿Cómo se le ocurre que se va a lanzar a la gubernatura? ¿Y cómo chingados va a correr cuando estamos pasando todos por un momento así? Vere, tranquila. Es absurdo. Tranquila, Vere, a todas estas. A ver, en caso de que sí lo llegara a hacer, necesitamos a la gente que apoyaba a papá, que le apoyara a ella. En la política no hay garantías. Yo creo que debemos seguir resolviendo las cosas unidos, como hasta ahora, como vayan viniendo. ¿Tenemos algún avión para ir a rescatar al Javi de Rojo de esa bronca? Simón ya me ocupó. Tú te vas con Amado. Bueno, mientras llega el avión, yo me voy a hacer cargo de la seguridad de aquí. Esos pinches colombianos no van a entrar a este lugar. Denlo por hecho. Diana, muéstrame el rancho. Vamos. Pues no sé, Esther. A mí me da la impresión de que no estás en un momento como para tomar una decisión así. Tal vez si esperas unos días... No hay necesidad. No tengo la menor duda de lo que quiero hacer y lo quiero hacer ya. Este es el momento. Pero ¿y la campaña, Esther? ¿Qué? A mí me da miedo por ti. Me cae que te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Yo con el corazón en la mano te pido que se vayan. No me cabe la menor duda, sí. Alba, ¿tú ya estás mejor? No creo estarte mandando a la calle en mal estado o de mala manera. No. Tú has sido muy amable con nosotros. ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo, Tete? Tan segura como de que soy viuda. Y que tengo obligaciones con mi difunto esposo. Y conmigo misma. Nunca he estado más segura de algo en la vida. Y créeme que estaba feliz de verte, de ayudar a mi familia, pero ahora... Vayan buscando a dónde irse. Isma, yo creo que voy a aprovechar el aventón de tu gente para irme al DF. ¿Qué? ¿Pero por qué, mi jefe? ¿Qué pedo? ¿Qué? Don Aurelio está estable dentro de su coma. Vas a tener que hacerte de paciencia. ¿Y no puedes inyectarle algo, no sé, adelantar el proceso para que ya despierte? y quiero ir a la facultad, sacar algunos libros, empaparme de lo que no se debe de hacer, de las complicaciones que pudieran venir después, todo eso. Además, ahí tienes al doctor, que se puede encargar de cualquier eventualidad que pueda venir después. No mames, Laura, si te lo puede conseguir, greñas, en muchachas, hasta en digital. Tengo que ir. Ya, tengo que hacer esto. No le ruegues, Ismael. Lo que pasa es que quiere irse a ver con su noviecito, ¿no? Igual hasta lo cortas para poderte enredar con mi primo. Tú y yo ya hablamos de eso. Y sí, a eso voy. Así que tienes chance de vértelas con él mientras no estoy. Porque ni creas que cuando regrese te voy a dejar el campo libre, güerita. No sé si mejor así. Shh, tranquila ya. Voy a hacer mi maleta. ¿Tú qué cabrón? ¿Vas a decir nada? A ver si controlas a la perra esta, ¿no? Que se ubique en la cadena alimenticia a la enfermera. Mira, mi reina. Yo sé muy bien cómo muevo mis asuntos. Y a qué hora y cómo me pongo cachondo. Así que ahí verás. Luego no me andes diciendo a mí que yo soy el que empiezo. Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19:00 centro por Telemundo.